chicos, ¿cómo están? Ya estamos de vuelta con un nuevo video para el canal y esta vez estamos con Bullet Force y esta vez vamos a jugar en una partida súper peculiar. Vamos a jugar con mi hermano. Bueno, él no va a hablar, pero aún así vamos a estar ahí presentes. Y bueno, vamos a jugar un juego de armas. Ahorita se está cargando la partida, estoy entrando al servidor. Y bueno, el servidor tiene contraseña como tal para que solo seamos él y yo. Así que bueno, chicos, estamos esperando aquí, así que vuelvo cuando haya empezado. Y bueno, chicos, ya nos metimos a la partida y la partida está a punto de comenzar. Empiezan 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, chicos, ya empezamos el juego, la partida. Vamos a empezar a buscar a mi hermano. Por cierto, se está lagueando. ¡No manches! O sea, no lo vi, chicos, te lo juro. No manches, vamos a... Adiós, vamos. A ver, por lo menos ya sabemos por dónde está, así que vamos a checar. Mira. Mala. No lo maté, vale, que eso. Y todo me dice en el chat, toma, o sea, se está burlando claramente. ¡Ay, me lleva! Dios, ya. Creo que ya subió la segunda arma. O sea, maldito WhatsApp. Bueno. No puede ser. Ay, Dios, no lo he matado para nada, así que. Hay que apresurar el paso, chicos. Me está masacrando, me está haciendo popó de pájaro. Hay que matarlo cuando menos. Ahí está, una vez, llevamos una. Y nos dejó muy muy tocados, chicos. Así que vamos a escondernos por aquí en los matorrales, como todos los gallinas noobs. Vamos a proceder a buscar a mi hermano, chicos. Y bueno, a ver, continuamos por aquí. Y bueno, ya vamos. ¡Oh, no! Me mató. Dios, chicos. En serio, puede parecer que, o sea, mi hermano no es muy gamer, pero la verdad, está jugando desde un iPad, así que cualquiera puede ganar desde un iPad. Entonces, ahí está, ya avanzamos a la segunda arma, chicos, que es creo que la AK-12. Y entonces ahora sí ya podemos matar bien, en teoría. Así que vamos a subirnos por aquí, vamos directamente a... campear, ya sé que es contra las reglas y mis principios. O sea, estoy así como entre cauteloso y... O sea, no sé qué hacer, chicos. Tengo miedo principalmente y es que yo estoy jugando en un celular Android y él tiene un iPad súper... O sea, tiene más jugabilidad y más sencillez a la hora de moverse, chicos. Así que... ¡No! ¡Ya le quedaba poca vida! ¡No manches! Ya ven a qué me refiero. Es que me falla la puntería cuando estoy en güey así... Y ahorita, o sea, cuando me pongo muy, muy nervioso, o sea, me empieza a fallar absolutamente todo y mis sentidos me abandonan. Pues como están viendo, me está masacrando y me está haciendo popó de pájaro ahorita. Y miren, o sea, ni siquiera le logro dar, o sea, estoy súper nervioso y mis manos me están temblando. Y es que, les voy a ser francos, chicos, mi hermano tiene 8 años. 8 malditos años. ¿Y qué fue eso? O sea... Por eso les digo, chicos, tiene 8 años y me está haciendo shit en este juego y yo no puedo hacer nada, o sea, es algo extraño y un poco estúpido. O sea, no he hecho más que 2 muertes, él ya lleva 4 y todavía me escribe en el chat, me río, ja, o sea, es el colmo porque se está burlando. No, ¿dónde está? Dispárale. ¡No, me lleva, hijo de su mamá, porque me acuchilla! Me acabas de degradar un arma. Ahora tenemos de nuevo la maldita pistola. Y de aquí a que matemos, o sea, va a ser una eternidad. Ah, bueno, mató rápido, ¿no? Así que vamos a checar. Ahora llevo una muerte y él lleva 5 por culpa de él. Me degradó una maldita muerte. Y ahora tiene la Ceval. Creo que ya, sí, subió de arma. Creo que a la Scar. Creo que sube de arma a esa. Y bueno, ya lo matamos, recuperamos la AK-47. Y ahora hay que cuidarse de que el muy hijo de su mamá no venga y nos acuchille y nos humille, chicos. Así que vamos a continuar. Mira, ahí va. Y... ¡Oh, no! ¿Pero por qué? O sea, le quedaba poquita vida. Maldita sea. O sea, es que siempre estoy a punto de matarlo y creo que lo voy a matar. No sé si se laguea o no sé, pero ahora dónde se metió. Recién estaba por ahí. Y bueno, esta partida se me ocurrió porque, bueno, estaba por ahí. Y me di cuenta... de que estaba jugando yo lo mismo de siempre. Y pues bueno, no subía otra cosa más al canal que yo jugando partidas. Entonces se me ocurrió algo diferente. Y se me ocurrió jugar contra mi hermano. Así que... fuck. Bueno, así que se me ocurrió ir a... bueno, le avisé. Y él muy emocionado ahí me dijo que sí y todo lo demás. Y bueno, yo... Y resulta todo lo contrario.
¡Ay! Dice, te mato, neta. ¡Ah, Simón, hijo de su! ¡Ay, va por acá! Mira dónde me acuchille. Bueno, no me acuchilló, pero estuvo cerquita, me mató con la fama, ya subió. Y apenas llevo 4 y él lleva 8 muertes. O sea, él lleva prácticamente el doble que yo. Así que, bueno, está... O sea, estoy muy mal yo. De tal forma estoy tan mal que... No logro matarlo, o sea, me siento mal conmigo mismo, chicos, porque yo me consideraba muy gamer. ¿Y dónde está? O sea, ¡ay, tengo que matarlo! ¡Boom! ¡Ya está! Y se supone que debería subir de arma, pero como me degradaron, pues no me van a subir de arma por ahora. Así que una muerte más, creo que sí, una muerte más. Y ahora sí me suben de arma, me está disparando para acá, ya ven. O sea, es que es bien embosquero, o sea, te embosca de tal forma. Y ya me mató, o sea, no le atino ni un solo maldito disparo. Tal vez es cuestión de sensibilidad de mi pantalla, no sé. O sea, tengo miedo de hasta avanzar porque ya tiene un arma mejor que la mía, aunque técnicamente lo puedo matar. Creo que ya subió de arma, what? Ok, el teclado me estaba troleando. Vamos a continuar avanzando por acá. Debe estar por aquí. Así que vamos a explorar. Debe estar escondido por alguna parte porque no lo estoy viendo. Así que a ver, a no ser que me esté viendo, pero yo no. Así que hay que tener más cuidado. Vamos a escondernos por aquí en los matorrales. Y bueno. ¡Ay, ya me descubrió! No, corre. Uy, casi me mata. Ay, escapamos por poquito, chicos. Nos dejó muy tocados. Aquí está. ¡No! Con pistolita, chicos, ¿por qué? O sea, ya no puedo matar bien. Se supone que una ametralladora es mejor que una pistola. Y sin embargo, me está haciendo shit. Al chorizo, creo que la Comcat es la pistola que están usando. Y aquí viene. No, mira, tengo que ser capaz de matarlo, maldito lag. No. Corre. Si no corro, me va a matar. Y bueno, prácticamente luego el maldito muñeco se pone a recargar en el peor momento. ¡No! ¿Por qué? O sea, estaba a punto de matarlo, creo. Tenía 88 de vida. A ver. Vamos a hacer una estrategia rápida. A ver si no viene. No viene. Ah, mira. Ahí viene. ¡No! ¡Por Troya! ¡No! Se pone a recargar. ¡No! ¡Ay! Me lleva con sniper, chicos. O sea, y fue de cerca. Me sorprendo de qué tan mal sé jugar. No, es que no es posible, de verdad. A ver, y me quiere acuchillar aún. Ok, ya subimos de arma, subimos una arma más, subimos a la SCAR. Y bueno, en teoría la SCAR tiene más daño, pero ustedes saben, los que son antiguos en el canal y saben, que la SCAR tiene un defecto y es un maldito retroceso. O sea, su retroceso en sí es una basura. Así que bueno, lo matamos desde lejos, fue todo un milagro porque no todos los días puedo matar a mi hermano así. Y ahí viene otra vez. Ya, se sabe mover bien y todo, no manches. A ver, vamos a apuntarle bien. Vamos a darle bien y ya es baja, chicos. Ya llevamos a las famas. Ahora ya estamos ya rebasándolo más o menos. Qué chorizo, o sea, ahorita. ¡Bum! Ya está. Otra baja, chicos, creo que mientras él tenga sniper tenemos la ventaja, porque la sniper en sí es un poco difícil de utilizar, ya que en combates cercanos es mucho más difícil, en combates lejanos es un poco más fácil. Vamos a saltar por aquí antes de que nos dispare. Y bueno, vamos prácticamente a matarlo. ¡No! ¿Por qué? Ya le quedaba poca vida, le quedaban 6. A ver, vamos a activar el radar. Miren, está por ahí, no se mueve. Y boom, fue baja. Ahora llevamos con la pistola, chicos, la Compact 45. Y bueno, podemos verlo aquí por el radar. Y estamos prácticamente a la casa. Y bueno, ya tiene la Vector. Así que ya subió de arma. La Vector sí es muy buena, en serio. Esa hay que reconocerlo, que es un arma muy buena con un daño muy, muy balanceado. Y tiene, o sea, él prácticamente tiene la habilidad de saber usarla bien. Y entonces, lo bueno, ya ven lo que les digo, ni siquiera gastó muchas balas y ya subió de arma. Y bueno, lo que les digo es que la Vector tiene mucha cadencia y sobre todo, tiene mucho daño. Entonces, es un arma muy, muy balanceada. Además, su precisión lo compensa, casi no tiene retroceso. Y bueno, ahorita creo que volvemos a tener la ventaja, ya que él tiene el cohete. Y yo tengo la pistolita, así que no me dio, así que hay que aprovechar donde no lo mate. Hay que, ¡no! Porque me había tardado. Ya, eso sí fue mi culpa, chicos. Hay que aprovechar que le queda una muerte para matarme, ya que con esta muerte
tenemos la ventaja y no nos va a matar. Así que bueno, aquí estamos. Y fue muerte. Así que ya llevamos la sniper, chicos. Ya llevamos el arma con la que en teoría deberíamos ser buenos. Así que vamos a continuar por aquí. Vamos a volver a tomar nuestra posición anterior. Y bueno, yo tengo mis razones. Y vamos a... ¡No! Porque ya me habían cerrado. Es que, ¿qué les digo, chicos? ¿Cómo se llama? El cohete hace daño cuando quiere. ¡Oh, me fallé! ¡Ay, no! O sea, le fallé el tiro aparte y ahorita tiene la saiga es muy buena. Ya que como es una escopeta y bueno, es semiautomática, pues en teoría me debe matar más fácil. No, ¿por qué no se muere, chicos? ¡Oh, no! Es que miren, le quedaba uno de salud y no se murió. O sea, tienen que aumentarle un poquito más el daño de la sniper porque luego pueden pasar cosas como estas. Y bueno, ya llevamos 12 minutos de grabación, ahorita 13. No, me va a acuchillar, ¿verdad? No, que no me acuchille, o sea, a ver, o sea, no puedo voltear, ahí está, ya puedo voltear. Disparo, ¡no! ¡Hijo de su mamá! ¿Por qué? Es que cuesta subir. Vamos a intentar degradarlo. ¿Dónde está? Ah, mira, aquí está. Ahí está. Fue bajado, así que vamos a intentar subir de arma de nuevo, ya que es muy difícil subir. Así que aquí está al final y ya tiene la revólver. O sea, está subiendo muchísimo, ya creo que va como el marcador. O sea, ya lleva 23 armas, ya puede superarme prácticamente. Y me está matando mucho más fácil, ya subió a la M200, la sniper, la última sniper. Así que ahora va a ser un poco más difícil. Y hay que cuidarse más porque esa sniper de un disparo te mata. Así que ya lo matamos. Ahora el duelo de snipers, chicos. Ya tenemos sniper él, sniper yo, que no sé hablar. Y bueno, en teoría va a ser más fácil. Ya no es tan humillante esto, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Y en teoría está viniendo para acá. Nos agachamos. Vamos a esperarlo. Creo que sí, ¿no? ¿Sí viene? Hola. ¿Sí vienes o no vienes? A ver. A ver, vamos a checar por acá. Ok. Vamos a bajar. ¡Oh! Y mira, justo se cruza, ¿eh? Es que, ¿qué les digo? ¡No! ¡La fallé! ¡Miren, me lleva! ¡La fallé! Ok. Y bueno... Ah, bueno, no, yo creí que estaba por acá. Toma, feo. ¡Oh, sí! Se burla. Aparte, se burla. Ah, bueno. Aquí debe ser, en teoría, fácil. ¿Dónde estás? ¡No! Es que me va a disparar, chicos. O sea, es un poco... ¡Oh, no! ¡Pero le di! O sea, no se muere. Siempre que le doy con el sniper se queda con uno de salud. Mira, ya tengo 15 de pila, gloria a Dios. Vamos a checar qué hay por acá. Bueno, aquí lo podemos ver. Y no, o sea, ¿what? Y hasta con un maldito explosivo me llega a ganar. Ya no entiendo nada. Porque, o sea, me mata con tanta facilidad. Es como si supiera que estoy ahí. Y bueno, no, es que ya ven que les digo. O sea, ¡no! Y se queda con uno de salud y me mata. Eso es lo que les digo, chicos. Lleva ya el arma 28, ya está a punto de matarme. Y como ven, no se muere, se queda con uno de vida. Ya subió a la escopeta. Está a punto de matarme y, o sea, me siento muy indefenso porque no soy capaz de defenderme. Y bueno, no. ¿Y qué les digo, ya ven? ya me siento raro, ya. A ver... Vamos a intentar, no, es que ahora ya subió a la AK-47, le estoy llegando a subir. Y prácticamente ya de esta arma le toca la última, ya le queda una baja más. Una maldita baja más le queda. Una baja, y ya llevamos una, apenas una. Ya nos está ayudando Bullet Force por fin. Miren, aquí viene, ahí está, baja, chicos. Ya tenemos la Vector, tenemos la oportunidad de doblar la partida. Ya se está poniendo medio épico, intenso. Y muy tenso también. Y bueno, aquí está al final. Ahí está, chicos. Ya vamos otra baja con la Vector. Vamos por una más. Vamos a evitar que llegue al cuchillito, chicos. Una vez que llega el cuchillo, prácticamente es como... O sea, al llegar al cuchillo es como una especie de zombie porque ya no puede disparar. Así que tiene que acercarse a matarme. Entonces, tengo que prestar muchísima atención. El problema es que ahora es más sigiloso. Y bueno... por su consecuente no lo puedo ver con facilidad, se mueve más fácil.
Así que vamos a intentar matar. No, es que... ¿Qué? Y sigo con la Vector, en teoría se supone que es buena. Y no estoy haciendo un carajo con esta arma. Y bueno, ahí está. Estuve a punto de morir, ahora tenemos la bazooka. Y bueno, tengo que saber defenderme con la bazooka, porque si no me va a hacer shit, me va a venir por cualquier parte. Así que, miren, ya ven que les digo, no, dispara, no, creo que ya me mató, ¿verdad? ¡Oh, fuck, no! Bueno, chicos, ya me ganó y... Adiós, hasta aquí se ha acabado el video de hoy. Si les gustó, espero que me regalen un pulgar arriba. Y mira, se está burlando, sí, en tu cara. Bueno, chicos, déjenme su like en los comentarios si quieren que haga una segunda parte. Así que bueno, chicos, hasta aquí se ha acabado el video de hoy. Muchas gracias por haber visto el video y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.